Edgar Jacinto nos envía el siguiente video, que es de la cámara de seguridad de la bodega de una tienda de autoservicio. En él se observa cómo se cae una gran cantidad de mercancía. Entre ese desastre, algo pequeño parece salir de entre los escombros. Esto fue lo que se registró. En una casa de Estados Unidos, una familia era acosada por el fantasma de una mujer de blanco. Decían que por las noches se aparecía en sus habitaciones y en la sala de estar. Al poner cámaras de seguridad en el lugar, al parecer lograron registrar en una de ellas a este escalofriante fantasma. Vamos a verlo. Nuestro seguidor Javier Padilla nos envió un video impactante. En una farmacia de México, los empleados siempre encontraban cuando abrían mucho desorden. Lo más extraño es que descartaban los robos ya que nunca faltaba nada, solo estaba en desorden. Al poner cámaras de vigilancia se dieron cuenta lo que en verdad sucedía por las noches en ese sitio. Y esto fue lo que registraron. Thank you.
Nuestro seguidor Luigi Ortiz nos envía el siguiente caso. Nos comenta que su mamá trabaja en el turno de noche de un hotel. En ese lugar ocurren diversos sucesos sobrenaturales. Comenta que varios clientes y trabajadores han visto extrañas luces amorfas que se mueven como si fueran seres vivientes. Un día, en uno de sus turnos, al parecer la cámara de seguridad captó a una de estas manifestaciones, que sin duda es bastante impresionante. Vamos a verla. En una empresa de Nuevo León, México, se cuenta una leyenda bastante impresionante. Se dice que un guardia de seguridad que permite la entrada de los vehículos fue aplastado por uno de ellos y lo partió por la mitad. La muerte fue tan trágica que se comenta que el joven tardó en morirse y se quedó consciente con medio cuerpo mientras era trasladado al hospital donde finalmente falleció. Desde entonces, en el lugar donde murió se puede ver una silueta sin piernas en ese sitio. Igualmente los vigilantes comentan que ven sombras y escuchan lamentos e incluso gritos a cierta hora de la madrugada. Una noche, al parecer, personal de vigilancia logró captar la silueta del vigilante sin piernas, un evento bastante escalofriante. Este es el documento. Ah, sí, se ve el hombre. Ah, hombre, es el... Miren, banda. Aquí se ve una silueta. Y acá afuera no se ve salud. Sí. Ah, carachín. Se parece a un recargado, una persona recargada. Aquí anda el compañerito oficial. Fíjense cómo va. Ahí está. Voy a acercar a la pantalla. Aquí se ve claramente la persona, la silueta aparentemente de una persona. Aquí está el compañero. Guáchenlo. Mandé a hablarle a otro compañerito que anda ahorita en turno. Ahí viene. Acá viene un compañero, aquí viene un compañero. There we go. Qué bueno. Está llegando aquí el buen compañerito. Ve allá atrás con este, men. ¿La lámpara la trae? Sí, no la dejé ya. Ah. ¿Para qué? Vaya, venga. ¿Esta tiene lámpara? No, ¿tienes lámpara tú? ¿Está grabando? Sí, aquí está. ¿Con esta? No, con la de la gente. Ah, está. Bueno, vayan a ver. Dime, dime cómo está el perro. Es que en esta parte de aquí. Aquí hay un compañerito que está recargado en la reja. ¿Le guachas? Mira. Míralo. ¿Y qué quiere? Pues que se vaya, que lo vayan a abrazar, ¿no? Sí, cómo no. Ahí van otra vez los dos compañeros. Sí. Exactamente aquí, ahorita voy para afuera. De la caseta. Como pueden ver,
Es en esta área donde se supone que está la persona recargada. Ahí está el compañero, aquí está el compañero, ahí va. Exactamente en esta área se supone que debe de estar la persona que está recargada. No hay nadie. Es un cuate, es camarada. Alexia Nayeli Rodríguez nos envía este impactante video. Nos comenta que en un edificio de oficinas el fantasma de una niña se aparece a los visitantes y empleados del lugar. Un día los encargados del circuito cerrado captan con las cámaras lo que parece ser la aparición de esta pequeña. Esto fue lo que registraron. Buenas noches. Buenas noches. Es impresionante, me encanta. Totalmente impresionante ese video. Se dice que mientras dormimos existen algunos seres que habitan en la oscuridad de nuestra habitación. Por lo largo de los años, cientos de personas han padecido de este mal, el cual tiene diversos contextos, desde el psicológico hasta el paranormal. Se comenta que algunos de estos son aterradoras sombras que te absorben la energía y se alimentan de tus miedos más profundos. Un joven constantemente tenía lo que él pensaba que eran pesadillas, donde sentía que algo se le subía y le absorbía el aire hasta dejarlo sin aliento y en un estado de verdadero terror. Un día, cansado de estas situaciones y con la duda de que solo se trataran de sueños, puso una cámara de seguridad en su recámara para ver qué era lo que realmente pasaba mientras dormía. Jamás se imaginó con lo que se iba a encontrar. Lo que registra es escalofriante. Este es el documento. Nuestro seguidor Alberto Reyes es guardia de seguridad en un fraccionamiento en la Ciudad de México y cada noche observa por el circuito cerrado a dos seres que invaden el lugar, pero cuando sale nunca ve a nadie. Un turno que le volvió a suceder este evento decidió grabarlo y esto fue lo que registró. Mira, como puedes ver, ahí está. Uno ahí y otro acá. Vamos para afuera. Prendo mis alarmas, tengo que checar de todos modos.
ser valiente. Y salir a checar. Mira, como puedes ver, no hay nada de eso. Está vacía. Nuestro seguidor Raúl Ríos nos envía la siguiente imagen. Nos comenta que una noche mientras hacía el alimento de sus mascotas, se fijó en la cámara de seguridad de su casa y se quedó impactado al ver a una anciana flotando en ellos. Así que decidió sacarle de momento una fotografía al monitor. Vamos a ver lo que registró. Nuestro seguidor Sebastián López Granada de Colombia, mientras hacía guardia, las cámaras de seguridad captaron algo impresionante. Este es el documento. Ahí, ahí, ¿cómo acaba? Ahí, ahí, no la vemos. Cancela la cámara de cámara aparente. Ahí se agacha. Hasta en cámara lenta. Se volando rápido. Ya prende la luz. Ahí, ahí, como acaba. Es el problema. Ahí, ahí, no la vemos. Nuestro seguidor José Delgadillo nos envía la siguiente imagen. Nos comenta que en una construcción se pusieron cámaras de seguridad para vigilar el terreno. Una noche, al ver algo inusual, le sacó una foto al monitor del circuito cerrado. Lo que registra es simplemente aterrador. Vamos a verlo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.